La restauración ambiental del Río Grande de San Miguel es el tema que motivó al ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y el magistrado presidente de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Samuel Lizama, a convocar a los alcaldes de 4 departamentos de la zona oriental del país, con el objetivo de analizar, coordinar y buscar compromisos que reduzcan la contaminación de su cauce. Son varios los propósitos que se pueden cumplir: generar una conciencia en la sociedad, sobre todo en la zona oriental del país, que es a quien más afecta esta problemática, además de que las instituciones públicas y privadas que tienen relación con el problema, pues tomen acciones, ¿verdad?, inmediatas y de mediano plazo o largo plazo para empezar a sanear la cuenca. El Río Grande es uno de los más importantes afluentes y que recorre 45 municipios de los departamentos de Morazán, San Miguel y Usulután. Sus aguas están contaminadas por heces fecales, desechos sólidos y sedimentos que en algunos puntos de la zona baja se acumulan, convirtiéndose en ríos de plástico que tienen como destino final el océano. Nos hemos acercado con los señores jueces ambientales para poder discutir y analizar la legislación ambiental vigente y qué oportunidades tenemos para mejorar las situaciones puntuales que tenemos acá en Oriente, por ejemplo, hablando específicamente del caso del Río Grande, el cual pues es un río que tiene muchos focos de contaminación, no solamente de agua servida, sino que también de desechos sólidos. Las municipalidades deben de participar en la construcción de proyectos donde se eduque a la población en la separación de desechos desde el origen y se reduzca el uso del plástico de un solo uso. Estamos también haciendo nuestro mayor esfuerzo porque nuestras comunidades ya dejen de tirar basura en las quebradas, en los ríos, sino que nosotros estamos mandándoles a recoger la basura por medio de la unidad de medio ambiente y todo el recurso que nosotros podemos poner a disposición de ellos. En las primeras semanas de la nueva gestión, el MARN lanzó en Usulután el programa SOS Ríos Limpios, con el objetivo de poner en marcha acciones de corto y mediano plazo, como la extracción de desechos sólidos en puntos críticos en el Río Grande de San Miguel y otros importantes ríos del país como el Acelguate, Paz, Huascorán, Suquiapa y Río Sucio.